¿Cómo anda la muchachada? Recién terminamos torneo de lunes de Digi. Seguimos comentando los videos del Open de Fénix, el torneo más grande que tuvimos del año. Más de 100 personas. Nada, vamos comentando ronda a ronda. Eh, me queda la ronda 7, donde yo juego. Estoy del lado derecho contra el Mati, del lado izquierdo. Mañana subo las listas del top 8, incluido el Blue Flare que tanto me pedían. Así que nada, poquito a poquito, pasito a pasito. Voy subiendo un montón de giradas. Se viene video por los mil suscriptores, vídeos de One Piece, videos del meta, videos de callas a pedazos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cualquier cosita me, me chiflan y lo hacemos. Eh, vamos a ponerlo en por dos Si se puede. Eh, velocidad. Más rápido. Velocidad. Más rápido. Vamos a ponerlo por dos. Bueno, Luchito estuvo jugando Security, turno rápido, una Cari para ya tener violeta, Magna para curarme, mate atrás, o sea, lo mejor que puedo hacer es jugar atrás al principio, para que su level 4 o 5 no muera. Luego, bueno, establece ya level 6 para un posible level 7 que me arruine la existencia. O no, Congo para no curarme. O Saco memoria del Tamer doble, bastante, bastante bueno el cheque ese que recibí. Eh. No sé qué carajo le estaré preguntando ahí. No sé si estoy haciendo cuentas. Nada. Eh, también el pilo fue un buen cheque en ese momento. Pero nada, ya me lo contrarrestó muy rápido. Otra cari paso turno. Bastante sólidas también las caris. Magna, todo lo que sea, Tamer Doble me va a servir para limpiar bichitos level 3 en el mazo. Después, nada. Mati tiene lo que es Lui para acelerar lo que es la eh, La Chavos me permite sacarle lo que es el Numex Cosa de que no triggeré ni traiga nada. Joder, encima me lleve el Rainbow. Buena info. Y demás. Eh, nada. Lo complico, no tiene rookie. Aprovecho la ocasión. Sé que no tengo que pegarse. No sé que sea es estrictamente necesario. Como fue recién. Lo ideal es clavar un... Tenía menos uno, pasa que por eso Mati dudó en el check. Tenía menos uno y tres mil por el Monza. Yo lo usé para, eh, para bajarle mil y con la Gelsa terminé de rematarlo. Bajando el pile otra vez, pero bueno, Mati le chupo un huevo. Eh, Salamón, Revelation, la carta clave en este match. Básicamente no, no puede hacer whiteboard, ya que se va reventado el primer check. Pero nada, bueno, venos por parte del Mati. Eh, pega Estoy viendo hacer el counter No lo hago La Revelation Las caras le pasan el turno Bueno, otra Chao Estas teniendo todas las en la mano Bastante chupapija No, no saqué el sala claramente Porque tenía menos uno No tenía Buen attacking Quizás no me convenía robar O no me convenía sacar bicho eh, no iba, no iba a chequear la vida tampoco. Sé que estaba bien. No lo saqué. Ahora sí. Pumba. Vive. Vive el tarado. <laughs> Típica. Shadow Serafi. Aprovechando que el Mati tiene el, el de Digibol ahí atrás. Bastante sólido en ese caso. Aunque bueno. Ahí estamos hablando mucho. Estamos de risa. Era la última ronda. El, no importa el resultado. Los dos pasábamos al top. Así que lo tomamos con calma. Eh, divertido. Eh, total. Nos chupamos huevo. Eh, pero nada, había que, había que jugarlo. Una por las cámaras y otra porque, bueno, Fede, Fede hizo un buen, una buena actuación de juez. Por lo tanto, todo, todo lo que es organización, administración, se cumplió a rajatabla. Así que nada, no, no hubo empates, sorpresas, no hubo concedo, sorpresa de, de nadie. Así que no, me parece bien. Creo que nadie tampoco se quejó, como pasó en otras eh, ediciones, de que había gente que se quejaba de que. El top se arreglaba o se arreglaba un empate, alguna victoria, punto oponente. Acá no se escuchó a nadie quejarse al respecto, así que bueno, viene, viene ahí por lo que es eh, la organización desde el torneo hasta los jueces ahí con, viendo que se cumpla. Bueno, un partido bastante decantado, ya con tres caris, prácticamente todo lo que quiera hacer Mati le pasa al turno, si lo dejo en la memoria adecuada. Eh, ya usará fichas si no te lo sacas, explotás bastante rápido. Y las revelation te dejan jugar el turno tranquilo. Y siempre como tengo. Arranca con 7 de memoria. Es una estupidez. O con más 5 o más 4. Porque los Magna Ace son bastante estúpidos. Actualmente. A nivel. Puedo hacer. Puedo bajar level 5, curarme, matar. Y después bajar level 6. Cosa que antes el mazo no podía. Y bueno, gano esa velocidad. O ese. Esas dos jugadas en un turno que, que le hacían falta para este meta tan, tan acelerado, ¿no? Bueno, cayó el ritmo: menos 5 a toda la mesa. El. No había chance de que me gane, no había chance de que me limpie los bichos. F por el Mati. Nada, se grabó se grabaron los dos partidos, le gané 2-0 al Mati. Pasa que el primer partido, como está todo en stream, se, se cortaba y demás. ¿Ven? No, no, avanza el video, pero no, no avanzan los, las partidas. Así que nada, se el primer game se, se vio como. El, le pude resolver un Dexmon y creo que eso me dio la partida, si no recuerdo. Y después nada, le gané, si no me equivoco, pegándole directamente. Nada de dequearlo y esas giradas que dicen. Pero sí, le pegué directamente y, y gané. Eh, pero, eh, partida simple, sencilla, última ronda, no, ninguna presión por parte de ambos. Cada uno jugó su juego. Pude en el primer partido hacer de en el segundo la Revelation me ayudó un toque más. Después el Shadow Serafi no se pudo llevar. Eh, sumado las tres caris es una presión todos los turnos de una vida tres memoria menos o no jugás bichos o no pegás bastante sólido acompañado de los tickets caris que siempre me dieron memoria la mayor parte del partido y nada eso. Eh, cualquier cosita eh, seguiré subiendo los partidos comentar solos medio en no embole pero bueno tampoco puedo estar molestando a todos los pibes para que vengan a, a hacerme compañía como repito, eh, se viene el top mañana, sí o sí, las decklists, el blue flare que tanto me piden y bueno, las demás listas del top 8. Tenemos eh, más partidos, tenemos más meta-análisis eh, semanales. No sé si una tier list podemos hacer. ¿sí? Se viene trampa en One Piece. ¿eh? Trampa en One Piece es buenísima esa. Como ya, ya tuvimos de Digi, Ven un ratito One Piece. A ver si levantamos su por otro lado. Y creo que nada más. Muchas gracias por mirarme. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y comentar Team Security o Team Numemo. Nos vemos.